Ya es de sobra conocido que en las próximas décadas vamos a experimentar una fuerte subida del nivel del mar debido al efecto del cambio climático. Esta subida va a hacer que zonas de playas y estuarios se reduzcan y va a afectar, entre otros organismos, un grupo de aves migradoras que necesitan estas zonas estuarinas, las aves costeras. Hay que tener en cuenta que este grupo de aves, que depende de las zonas de costas y estuarios para reproducirse y alimentarse, compiten con el ser humano, porque a nosotros también nos gusta instalarnos en las zonas de costa e instalar nuestras urbanizaciones, que junto con la contaminación que producimos y las desecaciones han restringido cada vez más las zonas naturales para estas aves, y un importante grupo de especies de ellas se encuentran en un grave proceso de decrecimiento. Aunque este impacto podría haber sido mucho peor, este impacto ha sido frenado por la existencia de grandes extensiones de salinas donde las aves han podido refugiarse tras la pérdida de su hábitat natural. De hecho, en la actualidad, por ejemplo en el Mediterráneo, más de la mitad de las aves costeras se alimentan o crían en salinas. Pero, ¿por qué benefician las salinas a las aves costeras? Las salinas, tanto las de amplia superficie como las más pequeñas y artesanales, consisten básicamente en aislar el agua de mar en distintos compartimentos hasta su completa evaporación. Así, el agua del mar entra por los caños a través de las mareas y es almacenada en el estero con este tipo de compuertas. El agua almacenada va pasando por unos canales que se llaman evaporadores o calentadores, donde cada vez hay menos profundidad, hasta la última zona de todo, que es la zona de cristalización o tajería, donde se cristaliza la sal. Pues bien, cada compartimento, que es distinto en profundidad y salinidad, es rico en alimento, desde peces a pequeños crustáceos, y es utilizado por especies distintas según su tamaño, proporcionando alimento predecible y accesible a una gran diversidad de aves. Además, las salinas dan refugio durante la reproducción, sobre todo en este tipo de zonas como los cristalizadores o zonas abiertas que permiten una amplia visibilidad ante los predadores y tienen un sustrato que facilita el drenaje, evitando así la inundación de sus nidos. De hecho, las salinas albergan en todo el mundo un gran porcentaje de aves reproductoras. Concretamente, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, más del 70% de las aves reproductoras eligen las salinas para instalar sus nidos. De ellas destaca sin duda el cholitejo patinegro, un ave que se encuentra en clara disminución en toda Europa. Sin embargo, las salinas han sufrido en todo el mundo a su vez un proceso de casi desaparición en las últimas décadas, cuando llegó la industria del frío que sustituyó a la sal para conservar los alimentos. La Universidad de Cádiz, a través de la experimentación en la Salina de la Esperanza, está apostando por el desarrollo de líneas de investigación aplicadas a la restauración ecológica de estos sistemas y al mantenimiento y conservación de su biodiversidad, principalmente las aves. Apuesta también por el desarrollo de líneas de innovación, como puede ser el cultivo de microalgas, el cultivo de macroalgas, en general productos, nuevos productos que generen también unos ingresos económicos, como también podría ser el turismo ornitológico en el mundo del ecoturismo o la educación ambiental. Todo ello va a permitir conciliar las salinas en el siglo XXI junto con conseguir un refugio para las poblaciones de aves. Por ello, si logramos resurgir la actividad salinera con el uso de la investigación y la innovación, estamos rescatando un oficio a la vez que ayudamos a las aves a amortiguar el efecto del cambio climático. Ahí está el reto.